De 100 gramos que entran al mercado, hay trazabilidad clara, es decir, que tiene título y tiene licencia por un 18% de cada 100 gramos. Es decir, hay 82% que no sabemos exactamente de dónde viene. Eso no todo es ilegal, pero claramente un porcentaje grande es ilegal. Eso no se puede resolver en Twitter, eso hay que resolverlo con las autoridades, con un estudio de impacto ambiental, con una evaluación técnica, con la presencia de los institutos científicos, de las universidades. Pero nosotros no podemos empezar a resolver los grandes problemas de desarrollo del país a punta de Twitter.